Santiago, de Chile. Vengo de una familia grande, numerosa. Tengo 4 hermanos, 3 hermanas y un hermano. Yo soy el cuarto. Y mi mamá nos incentivó a todos para que toquemos un instrumento. Y yo voy a conciertos desde que tengo 4 años, no sé, de muy chico. Y además en mi colegio, en el colegio Waldorf donde estuve, uno tenía que tocar un instrumento. Me dijeron que tenía que tocar flauta. Pero en el fondo fue mi mamá. Mi mamá nos incentivó a todos para que toquemos algún instrumento y bueno, decidí el cello. No sé por qué. Nunca tomé la decisión de tomar cello, de estudiar cello, pero pensé en darme un año con el cello, darme una posibilidad. Dije, bueno, es algo que hago desde chico, me gusta, así que me voy a dar un año. Y después de que terminado ese año, dije, me doy otro año. Y después me dije, me doy otro año y terminé la carrera. Pero nunca fue una decisión. Y eso es malo, yo creo. ¿Por qué? Porque me trae dudas ahora. Porque nunca tomé una, nunca fue algo que yo verdaderamente quería hacer. Eso fue el camino más fácil. No enfrentar, porque en Chile tienes que dar el Abitur. Y si quieres estudiar algo, tienes que sacar muy buen puntaje para poder estudiar algo. Cada carrera tiene su puntaje. Y las carreras que yo quería eran las más altas. Quería economía. Siempre había tenido conexión con Alemania porque el colegio Waldorf hablaba mucho de Alemania. Mi mamá vivió en Alemania 8 años. Mi hermano está en el colegio suizo, que no es Alemania, pero habla alemán. Entonces siempre había una conexión con Alemania en el fondo. Y no sé por qué no podría. Yo quería venir a Europa, no a Estados Unidos. Eso lo tenía claro. No sé por qué Italia no, España no, Holanda no, Alemania, no sé por qué. No me gusta la cultura de Estados Unidos. Para mí la cultura alemana es una cultura muy rica, con mucha historia. Es una cultura muy potente para mí. O sea, para mí los mejores compositores son alemanes. No elegí Weimar, lo que pasa es que acá en Weimar hay un chelista que es muy bueno. Un profesor que es muy famoso, que es muy buen chelista. Y era amigo de mi profesor en Chile. Entonces me dijo, anda para allá que está uno de los mejores chelistas de Alemania en Weimar. Y entro, voy a plantearme la posibilidad de tocar chelo. O sea, yo me di este semestre para investigar bien si quiero seguir tocando chelo, pero si no puedo entrar, o si entro pero no quiero seguir, me gustaría estudiar economía acá en Alemania. No me gustaría tocar en una orquesta. Pero es imposible vivir si no tocas en una orquesta. Por eso también tengo dudas de seguir con la música. No sé qué voy a hacer. Y además acá en Alemania es muy, muy difícil entrar a una orquesta. Muy, muy, muy difícil. La música es mi medio de expresión para mí y de conectarme conmigo, tanto cuando toco como cuando escucho música. Me conecto con mi ser más profundo. Puede ser con mis emociones, es mi manera de sentirme que fluyen mis emociones y mis pensamientos y mi ser con la música. Yo vibro con la música.
Pero como un hobby, como un pasatiempo. Nunca fue algo, nunca pensé en ser chelista. Jamás, jamás pensé en estudiar chelo después de que salí del colegio. Era un pasatiempo y yo lo pasaba bien.